parece que estaría bien ir empezando. A mí siempre me pasa, me resulta, hoy diría imposible, no hablar sobre lo que vamos a hablar un poco en primera persona. No sé si es lo mejor, pero bueno, en esta situación no puedo hacerlo de otra forma. Y mientras preparaba o pensaba qué decir hoy, me encontraba una vez más frente a la misma cuestión de, en estas instancias, no saber mucho qué decir. Creo que con todas y con todos ya nos vamos conociendo en la tarea cotidiana y en ese nivel, por ahí, siento bastante comodidad de trabajar. Pero en estas instancias, no siempre tanto. Más allá de eso, la convocatoria tiene que ver por, sobre todo, una convicción de que me parece de que una institución universitaria que se gobierna colectivamente necesita instancias colectivas en las que pensar qué es lo que va a priorizar para un año lectivo, para un periodo de gestión o incluso a mediano y largo plazo. Si se quiere, entonces, la propuesta es la de que hoy puedan recibirse estas cosas que desde el equipo de dirección les vamos a proponer, justamente como eso, como una propuesta que desde la dirección estamos haciendo y al mismo tiempo esperando que puedan otros actores de la institución complementar. Sería deseable en ese sentido que en forma de documento escrito o como insumos en las distintas instancias de trabajo que necesariamente van a haber para implementar o para poner en marcha estas prioridades, se estén entendiendo otras cosas. Creo que parte de la salud de la institución, como una institución universitaria, justamente pasa por ahí, porque la dirección no sea quien proponga únicamente por dónde ir rumbeando las cosas. Creo que entonces esto es sobre todo una invitación a que podamos encontrar insumos para trabajar colectivamente para ver hacia dónde llevamos al ICEF. Acabamos de terminar la primera sesión de la comisión directiva del año y también la convocatoria en ese sentido que sea hoy no es por azar. De alguna forma, hoy termina de empezar el año para la institución. Así como un poco cerrábamos cuando la última directiva el año pasado, entiendo que el ritmo de la institución viene marcado por las sesiones de la comisión directiva, que es el órgano que resuelve para dónde ir yendo. Y entonces el presentar hoy una mirada desde la dirección de hacia dónde conviene seguir durante este año, también está bueno que entendíamos que se hiciera al final de la primera sesión de la comisión directiva. Y también esto me parece que es inevitable referirlo en primera persona, pero lo comento. Me parece que también son siempre instancias en las que está bueno de alguna manera revisar cómo se ha venido trabajando o para dónde se intenta seguir llevando el rumbo institucional. No sé si es necesario hacerlo todos los años, pero me parece que periódicamente preguntarnos para dónde estamos yendo o cuáles son las prioridades que la institución tiene o cuál es el proyecto institucional que estamos construyendo, son buenos insumos. Venimos más o menos comentando de que hay que retomar esta idea de proyectar en un documento institucional a mediano y largo plazo para dónde estamos intentando ir. Y entonces por ahí creo que la primera cuestión a decir es que la dirección esté haciendo esta propuesta de prioridades parte de dos supuestos o dos o tres supuestos. El primero lo decía recién y es que la dirección tiene un rol en la institución, que no se trata de minimizarlo ni decir que no es importante, pero que es uno. Me parece que también es, vuelvo a decir, no azaroso que se presente las prioridades al final de la primera comisión directiva, entendiendo que es la comisión directiva quien marca el rumbo institucional. Ese es como el primer supuesto. Nosotros proponemos una mirada de priorizas para priorizar algunos temas. El otro supuesto es que en la implementación de estas proyecciones, las que fueron motivo de la plataforma de gobierno de los 4 años o las que hacemos año a año, necesitan de un trabajo de la institución en su conjunto e incluso mientras vayan apareciendo algunas cuestiones, para este año vamos a hacer referencia o voy a hacer referencia a cosas que sucedieron en 2018 que para nosotros justifican
que este año haya que priorizar esto. Y lo que ha venido sucediendo en 2018, como en años anteriores, no es exclusivamente trabajo que la dirección haya hecho, o por lo menos no en exclusividad. Siempre en la intención, la cuestión ha ido por trabajar con otros como para que estas cosas funcionen o vayan saliendo. Ese sería, si se quiere, un segundo supuesto para proponer cuáles son las prioridades de la dirección de ICEF para 2019. Si esto tiene un cierto grado de consenso, no va a ser suficiente con que la dirección lo impulse, así como no ha sido suficiente el año pasado y en los anteriores, que nosotros digamos queremos que esto suceda. Hay una institución que en su conjunto tiene que apropiarse de estas cosas y entender para dónde ir yendo para que la cosa funcione de mejores maneras. Entonces, por ahí el otro supuesto que me parece importante para poder decir para dónde estamos intentando ir es, bueno, no vamos a poder hacerlo solos. Así que también esta instancia colectiva de conversar con ustedes sobre qué es lo que estamos mirando o entendiendo viene muy bien. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la integración del equipo de dirección. Bueno, a mí ya me han venido escuchando. Como asistentes académicos en este periodo han estado Lorena Fernández, Jorge Retich y Andrés Carvajales. Apoyo a la dirección continúa haciéndolo Sofía Caro. Corresponde decir también que durante los primeros meses del año pasado estuvo Federico Weinstein, y como esto al mismo tiempo es una proyección 2019 y un cierto balance de cosas que se hicieron en 2018, en su momento también estuvo involucrado. Y la Secretaría de Dirección la vienen haciendo Laura Boisonada y Verónica Yalum. Los ejes que proponemos siguen siendo los mismos. Suponemos que durante los 4 años van a seguir proponiéndose las acciones en torno a estas 4 grandes cuestiones: la consolidación del campo académico de la educación física a nivel nacional y de los departamentos académicos, la consolidación de ICEF como referente del país en lo que respecta a la contribución al campo profesional de la educación física, la eliminación de las restricciones en el ingreso a las carreras de grado ofrecidas a nivel de todo el país, y el desarrollo institucional de ICEF en clave universitaria. Mientras voy pasando, voy comentando, les decía, hacer estas proyecciones también tiene que ver con una valoración de cómo se ha venido trabajando en 2018 o las cosas que se pudieron hacer, y entonces la posibilidad de mirar otras. Y menciono simplemente que en relación a este punto de la consolidación del campo académico de la educación física, en 2018 se logró elaborar una propuesta de modificación o una propuesta de malla curricular o de plan de estudios de una tecnicatura en guardavidas, que de alguna manera revisa lo que en el curso de guardavidas se viene haciendo y propone una transformación y una incorporación hacia niveles universitarios de esta formación, que hoy está a consideración del claustro. A su vez, creo que también es de conocimiento de todo el mundo, además el viernes pasado cerraron las inscripciones para eso. Durante 2018 se aprobó la oferta de maestría en educación física, el PROMEF, el programa de maestría en educación física. Es la primera oferta de posgrado académico que ICEF tiene. Y se logró iniciar el proceso de llamado a efectividad de cargos grados 2, y a su vez se logró la consolidación, por lo menos un primer nivel de consolidación de estructuras académicas en el interior del país, en Paysandú y en Rivera, con la erradicación de Viviana Teixeira en Rivera y de Edwin Cañón en Cañón Buitrago en Paysandú. Menciono estas cuestiones porque también tuvo que ver con lo que en 2018 propusimos priorizar en relación a que se consolidara el campo académico de la educación física, y lo que estamos intentando proponer para este año se encadena directamente con eso, ¿sí? En relación a la enseñanza, ahí desagregamos desde la dirección y proponemos desagregar en 3 niveles, enseñanza de pregrado, grado y posgrado. En relación al pregrado, estamos entendiendo de que habría que hacer 2 cosas, al menos. Una es revisar cuáles son los criterios por los cuales la institución organiza hoy sus pregrados. Esto quiere decir, en realidad no tenemos criterios definidos para que se organicen los pregrados, y tenemos una oferta de pregrado que es la Tecnicatura en Deportes. Tenemos un curso de guardavidas que no es una oferta universitaria, pero que estamos proponiendo transformarlo en Tecnicatura, y en la medida en que ya hay una segunda que está sobre la mesa, parece razonable 2 cosas.
por un lado, unificar ciertos criterios para cómo se organizan estas ofertas de pregrado, y a su vez, por tener 10 años ya el plan de estudios, perdón, 12 años el plan de estudio de la Tecnicatura, actualizarlo. Entonces, hacer estas dos cosas para nosotros a nivel de pregrado es muy importante, son las que aparecen ahí, definición de criterios para la elaboración de propuestas y revisión, actualización y ampliación de la oferta de pregrado. Quizás en la medida en que se actualice el plan de estudios de la Tecnicatura en Deportes, también surjan otras ofertas en este año o en años siguientes. A nivel de grado, estamos proponiendo tres cosas. Apoyo a la implementación de la licenciatura en Educación Física, en el Plan 2017 en particular, el apoyo y el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles y la reformulación del trabajo conjunto con la ANEP en el Centro Universitario de Rivera. Son tres cosas que son bastante diferentes cada una, pero el Plan de Estudio 2017 llega al tercer nivel este año, que es el nivel en el que se preveía que se iniciaran los trayectos. Eso está poniéndose en marcha. Y se relaciona bastante directamente con el punto número 2. Hay distintas cosas para hacer en relación a lo que pide un plan de estudios nuevo que se pone en funcionamiento para revisar más o menos constantemente la articulación entre las unidades curriculares, la conformación de equipos de trabajo. En fin, hay como una complejidad que el plan de estudios viene poniendo, y a medida que se van acumulando los niveles o los semestres, además esto se complejiza más, que parece ameritar entonces que este año se le preste especial atención a que el plan de estudios pueda seguir implementándose de una buena manera, pero a su vez por la preocupación que aparece en el segundo punto, que es que un poco más o un poco menos tarde tenemos como institución que tomar el tema del egreso en las carreras que ICEF ofrece. Esto quiere decir, nos hemos preocupado mucho por seguir incrementando el cupo en las carreras a nivel de todo el país, y eso es algo que esta dirección también está proponiendo mantener, pero estamos llegando a que las generaciones que empezaron a ser más numerosas estén en situación de egresar, y lo que aparece en una primer lectura es que el incremento de los cupos en el ingreso no se ha venido reflejando en los niveles de egreso. Y eso es algo que en sí mismo no es un problema, o no es un problema que uno pueda leer de una forma lineal. Por lo menos era esperable que incrementos en los cupos no se vieran reflejados en un 100% en el egreso. Pero me parece que es algo que la institución no puede desatender, más con la tradición que en esta institución hubo siempre de altos índices de egreso. Estamos proponiendo entonces que este año se pueda atender, todavía no sabemos cómo, pero lo estamos trabajando con la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, que las trayectorias estudiantiles puedan tener un acompañamiento desde que entran, seguramente también en el momento en el que tengan que hacer los estudiantes y las estudiantes una opción por un trayecto específico. En fin, ahí estamos viendo cómo lo traducimos en acciones que puedan involucrar a las coordinaciones de carrera, a las unidades de apoyo, etc. El tercer punto en relación a la enseñanza de grado tiene que ver con la reformulación del trabajo conjunto con la ANEP. Si ustedes se acuerdan, en 2016 se inició la licenciatura en Educación Física, opción prácticas educativas en Rivera, y esto quiere decir que en 2019, este año, se va a estar cumpliendo o culminando el ciclo de implementación. Esto ha venido teniendo un proceso bastante complejo, por lo que implica la articulación interinstitucional entre dos instituciones muy complejas, como son la UDELAR y la ANEP, con sus propias lógicas de funcionamiento, y a su vez con el pasaje que tuvo en su momento esta oferta de Melo hacia Rivera y modificaciones que hubo que hacer en esa transición. La preocupación por parte de la dirección viene siendo por la propia sostenibilidad de esta oferta. Esto quiere decir, hay una apuesta muy grande en este programa, o este programa puede ser visto como una apuesta muy grande hacia la construcción de un sistema de educación terciario público integrado que permita tránsitos entre estudiantes de las distintas instituciones. En fin, hay algo que se logró, que se ganó al momento de aprobar este programa conjunto, y en su implementación me parece que hay que cuidarlo mucho para que esto pueda seguir siendo justamente una apuesta que la universidad mantenga. En su implementación, el programa conjunto hoy depende básicamente de ICEF, de la universidad, pero específicamente de ICEF,
Y al mismo tiempo, el haber culminado el ciclo y que los cuatro niveles de la licenciatura en Educación Física, Opción Prácticas Educativas se estén dictando, nos reducen los márgenes de acción en cuanto a lo presupuestal. Evidentemente, esto es una obviedad. No es lo mismo implementar una carrera cuando hay un único nivel, el primer nivel, que cuando están los cuatro en funcionamiento, y las posibilidades de direccionar las cosas también se restringen. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo esto es, dicho mal y pronto, barajar y dar de nuevo, tomar todas las documentaciones aprobadas, los convenios entre ANEP y UDELAR, llevar eso al ámbito de la comisión mixta ANEP-UDELAR, cosa que ya se hizo, viene haciendo desde el año pasado, y en función de que esta semana fueron aprobados en sus cargos los nuevos prorrectores, lo necesitamos también coordinar con Juan Cristina, el prorrector de enseñanza de este nuevo rectorado. De nuevo, lo que estamos proponiendo es que el programa conjunto pueda tomarse en sí mismo, revisarse, ratificar la apuesta interinstitucional que está haciendo la universidad y la ANEP para la construcción de esta propuesta, pero darle sostenibilidad que no dependa únicamente de ICEF. En relación a la enseñanza de posgrado, que es el tercer ítem que aparece ahí, ustedes ven, lo que estamos es priorizando evidentemente la implementación de la maestría en educación física, que cerró sus inscripciones, decía, el viernes pasado, y que, bueno, no tendrían por qué saberlo, pero que tuvo una inscripción de 111 personas, perdón, que cumplieron con todos los requisitos, hoy lo decíamos en la comisión directiva, y que de alguna manera era una incertidumbre la respuesta que íbamos a tener o la demanda que iba a haber para estas inscripciones. Y en una primera lectura dice que más allá de que haya mezclado intereses por formación académica y formación más de posgrado en el sentido de una especialización profesional, esa inscripción es un muy buen indicador de que la maestría viene a responder a una necesidad que en el campo de la educación física hay, que es por la formación de posgrado. Por lo tanto, la implementación de este programa de maestría en educación física es una prioridad, y que salga bien también va a hacer que una segunda cohorte pueda estar justificada. En fin, para la dirección, la implementación del programa de maestría es evidentemente algo que tiene que salir y que tiene que salir muy bien. Complementario a esto, decía, seguro que muchos de los postulantes no tienen intereses en una formación académica, y esa distinción se va a ir construyendo en la medida en que también la propia maestría se ponga en funcionamiento. Pero para una institución como ICEF, que tiene una tradición muy marcada en relación al ejercicio profesional, el poder ofrecer una continuidad de formación hacia el campo profesional a nivel de posgrado también es igualmente importante. De hecho, una de las cosas que decidimos no poner, pero que viene apareciendo como una necesidad, es la de revisar la oferta de formación en su conjunto. Esto quiere decir poder reconocer que ICEF tiene que poder ofrecer continuidades de formación a nivel de pregrado, grado y posgrado orientados hacia el ejercicio profesional, y también tiene que poder ofrecer continuidades educativas, no sé si a nivel de pregrado, pero seguro de grado, de maestría y doctorado orientados hacia el campo académico. En relación a esto, entonces, también el fortalecimiento de la oferta de posgrado, pero priorizando las propuestas de especializaciones profesionales, querríamos que, con ya dos ofertas por lo menos para 2020, es muy importante. Incluso podríamos decir, hasta la maestría se va a ver fortalecida y beneficiada, la maestría académica, en la medida que puedan ofrecerse especializaciones profesionales. En el complemento en la oferta de posgrado, creo que la institución gana en su conjunto, y también a lo que es importante, que aparece como otro de los ejes, el vínculo con el campo profesional también se fortalece. Como segundo punto en relación a este ítem de consolidación del campo académico, evidentemente importa prestar especial atención a la investigación y a la extensión, y en este sentido viene bastante marcada la agenda en investigación por la continuidad que tenga la implementación de la propuesta fase B. Ustedes creo que todos deben saber que desde 2016 ICEF viene implementando esta propuesta, y por lo tanto queda organizada la agenda de producción, la agenda no de producción de conocimiento, sino de gestión de esto, viene bastante marcada por lo que se está proponiendo en relación a esto, a la propuesta de fase B que la institución está llevando adelante. No, estamos en relación a esto en el 2019,
proponiendo acompañar la implementación de la propuesta fase B. Pero a su vez, también como un elemento que aparece en esta, en el marco de la propuesta fase B, pero que entendemos que tiene que tener una especial atención, es el apoyo a la consolidación de grupos de investigación y de espacios de formación integral. En cada una de estas cosas, me parece que también lo venía diciendo recién en cuanto a supuestos de trabajo que tenemos, pero que me parece que está bueno reafirmar, en cada uno de estos ítems, las unidades de apoyo, los departamentos académicos, distintas secciones administrativas, técnicas o de servicio, juegan un papel súper importante. Tanto la unidad de apoyo a la enseñanza en el primer punto, la unidad de apoyo a la investigación, o ahora la unidad de apoyo a la extensión, en lo que voy a decir. En relación a la extensión, como otro de las líneas de trabajo fuertes en cuanto a la consolidación del campo académico de la educación física, estamos proponiendo también el apoyo al desarrollo de actividades de extensión y a la consolidación de espacios de formación integral, pero una idea que hemos venido trabajando con la unidad de apoyo es justamente el tomar el 2019 como un año en el que podamos elaborar un plan de desarrollo de la extensión en ISEF 2020-2025. Esto, si se quiere, es como reconocer el buen trabajo o los buenos resultados que están habiendo por contar con un plan de desarrollo de las capacidades de investigación que no tiene un correlato en cuanto a las actividades de extensión. Esto quiere decir, no necesariamente está definido institucionalmente un rumbo a mediano plazo. Bueno, ahí tenemos como equipo de dirección cierta comodidad en poder plantearnos esto, la elaboración de documentos programáticos que sean presentados a espacios de discusión y que entonces acordemos cómo organizar estas funciones, en particular la extensión en este caso, incluso más allá del periodo de gestión que le va a tocar a esta dirección estar trabajando. Lo decía, ya lo he dicho varias veces, creo que algo que no aparece como prioridad este año, pero que es muy importante para la elección, es pensar cómo aseguramos ciertas continuidades de los procesos institucionales, cómo podemos colectivamente ir construyendo rumbos que nos exceden a quienes estamos en algunos lugares de decisión coyunturalmente. Evidentemente acá también va a haber que presentar esta propuesta a nivel de rectorado, a nivel de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, para que haya un acompañamiento y un apoyo. Como último punto en relación a esto, a la consolidación del campo académico, evidentemente el lugar donde todo esto está en primera instancia anclado es en los departamentos académicos, y importa hacer el seguimiento del proceso de concursos para la provisión de cargos docentes efectivos grado 2. No aparece acá, pero evidentemente va a haber que complementar esto con llamados efectividad grados 3, que ya están en marcha y eventualmente podrá haber algunos nuevos. Pero acá hay también un volumen de trabajo muy importante que hoy hablábamos en comisión directiva y aprobábamos algunas cuestiones muy puntuales. Nos va a llevar seguramente durante todo el año el ir tomando decisiones o el ir haciendo el seguimiento bien de cerca de cómo van avanzando estos concursos, que a su vez son los primeros concursos en efectividad para grados 2 que hay en la institución, y tenemos primeros resultados que después presentaremos de cuánta gente se presentó. La verdad es que movió muchísima gente a nivel de todo el país. Por lo tanto, por ahí hay algo a priorizar. El segundo eje que les mencionaba es el de la consolidación de ISEF como referente del país en lo que respecta a la contribución al campo profesional de la educación física. En este caso, también partimos de una lectura de lo hecho en 2018, no solo por la dirección, repito, pero bueno, hay veces que es mejor repetir en exceso que parezca que nos estamos olvidando de que evidentemente no solo la dirección ha impulsado este fortalecimiento del vínculo que ISEF tiene con otras instituciones, y en 2018 menciono simplemente un importantísimo trabajo que se ha podido hacer desde o acompañados en primera línea por la unidad de proyectos, convenios y cooperación para la firma y la formalización de muchísimos convenios que ISEF tenía pero no escritos, acuerdos que tenía pero no convenios firmados, y eso hoy nos pone en una situación mucho mejor que la del inicio del año pasado. Y a su vez, esto también, este vínculo o este intento de fortalecer el vínculo que ISEF tiene con otros actores del campo de la educación física a nivel profesional,
nos llevó a que durante el año pasado se estuviese haciendo una segunda edición de cursos de ascriptores para todos los subsistemas de la ANEP, para el CEIP, para CES y para CETP, que tiene así como una última colita que nos queda para febrero o marzo de este año, que estamos trabajando para cerrarlo en Rivera, pero que durante todo el año pasado también nos estuvo trabajando bastante intensamente. A partir de una lectura de esto, es que proponíamos que en 2018 podamos priorizar algunos otros vínculos, que a su vez, evidentemente, en la medida en que vayan avanzando las cosas que proponíamos en el eje anterior, van a justificar algunos trabajos más en concreto. Ahí identificábamos algunos actores como la Secretaría Nacional del Deporte, federaciones deportivas, el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones vinculadas al área de la salud, los consejos de concentrados de la ANEP, las intendencias departamentales de Maldonado, Montevideo, Paysandú y Rivera, y otras instituciones con las cuales ISEF tiene vínculos, como clubes, instituciones públicas, por mencionar algunas, se han firmado convenios con INAU, INJU, Inmayores, MIDES, en fin, hay montones de instituciones con las que estamos formalizando el trabajo. Acá menciono algunas cosas nomás. ISEF sigue debiéndose el intentar dinamizar una discusión de cuál es el lugar que la educación física tiene en el área de la salud en el Uruguay, y esto necesitaríamos llevarlo a distintos espacios, seguramente impulsado desde el Departamento de Educación Física y Salud en este caso, pero hoy el ejercicio profesional en el área de la salud no depende de ISEF, y el reconocimiento que tenemos en esta área es, yo diría, más basado en el sentido común que en la producción de conocimiento que desde ISEF mismo se está haciendo. Sería bien importante, evidentemente, fortalecer esto. Al mismo tiempo, capitalizar toda una disposición que desde la Secretaría Nacional del Deporte está habiendo para establecer o fortalecer el vínculo y el trabajo coordinado con ISEF, y por ahí también articulados con el Departamento de Educación Física y Deporte, hay varias cosas que durante este año vamos a estar intentando impulsar. También en relación a este punto de fortalecimiento de la consolidación de ISEF como referente del país en lo que respecta a la contribución al campo profesional de la educación física, estamos proponiendo que este año se haga el tercer encuentro de egresados de ISEF. Por último, en relación a este punto, mencionamos tres cosas que nuclearíamos en este eje de actualización y formación permanente. Uno es el estímulo al egreso de las carreras de ISEF, y la asociamos porque entendemos de que por el lado del trabajo que la unidad de apoyo a posgrado de educación permanente, coordinado con la unidad de egresados, pueden hacer, esto nos puede ayudar a estimular el egreso en las carreras de ISEF, evidentemente complementando el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. El segundo punto en esto es la ampliación de oferta de cursos de educación permanente para ISEF, que está directamente relacionado con la construcción de demandas de formación de cara a la elaboración de propuestas para 2020. En este sentido, lo que menciono es, también en el vínculo con otras instituciones y en la formalización de este trabajo en conjunto, se ha venido ofreciendo o se ha intentado posicionar ISEF como una institución que puede responder a necesidades de formación que otras instituciones tienen, como clubes o como intendencias, etc. El poder implementar esto de una buena manera, es decir, el poder responder a necesidades de formación que otras instituciones con las que trabajamos tengan, para nosotros es súper importante, para la dirección, acá se juega incluso la posibilidad de que ISEF logre mantener el uso de espacios en otras instituciones, ¿sí? También en eso el trabajo con la unidad de convenios, proyectos, convenios y cooperación ha sido muy bueno en la sistematización de lo que ISEF puede ofrecer como contrapartida de ir a plantear una necesidad de usos de espacios. Por lo tanto, estos tres ejes también para nosotros son bastante interesantes de incluso desagregar, por intentar ejemplificar. Si nosotros vamos a proponer una reformulación del plan de estudio de la Tecnicatura en Deporte, nos interesaría que eso pueda hacerse en diálogo con las federaciones deportivas. De tal manera que, a partir de la construcción de demandas de formación por parte de quienes hoy trabajan en las federaciones y en el complemento con el plan de estudios nuevo de la Tecnicatura, esto pueda permitirnos que, como pasó a fin del año 2018, venga una federación, en este caso fue la Federación de Patín y Hockey, y nos diga, bueno, nos interesa que nuestros técnicos
que hoy tienen una formación que no está reconocida como universitaria, ni mucho menos, puedan tener un proceso de formación que ICEF ofrezca, pero que atienda a las necesidades específicas que nuestros técnicos tienen. Y en esa sinergia estamos intentando trabajar como para que ya en 2019, o estamos trabajando para que ya en 2019, se haga una acumulación que abone para que esto, en 2020, con un nuevo plan de estudio de la Tecnicatura, podamos decirle a las federaciones, bueno, acá tenemos una oferta de formación que puede adaptarse fácilmente o rápidamente para que quienes trabajan en una especialidad deportiva X puedan tener una continuidad educativa o una actualización en su formación. De nuevo, lo menciono en relación a esto porque seguramente esta construcción de demandas de formación la tengamos que trabajar en ese vínculo con federaciones, con clubes, con intendencias. Decía recién, evidentemente para esta dirección es prioritario darle continuidad a lo que tanto la dirección que encabezó Paola Dogliotti como la que encabezó Cecilia Rueger puso con mucha convicción sobre la mesa, que es la necesidad de eliminar las restricciones en el ingreso. Creo que hoy incluso esto es apenas una línea de acción que reconoce una coyuntura. Lo que quiero decir es, probablemente dentro de 3, 4, 5, 10 años vaya a tener sentido seguir planteando como objetivo de gestión el desarrollo académico, el fortalecimiento del campo académico de la educación física, el vínculo interinstitucional, y me encantaría imaginar que en ese momento ya no tenga sentido plantearse la eliminación de las restricciones en el ingreso porque la institución ya lo haya saldado. A lo que voy es, me parece que hoy estamos en una situación en la que hemos reconocido que esto no es una discusión en relación a la política institucional que nos interesa impulsar. Se ha convertido más que nada en un problema de cómo gestionamos los límites que tenemos, porque hemos consensuado que hay que eliminar las restricciones en el ingreso, y hoy se trata mucho más de generarnos las condiciones que de preguntarnos si eso es algo que hay que hacer. Y en relación a ese reconocimiento de que hoy ya hay cierto consenso en que este es el rumbo por el cual hay que transitar, la dirección que me toca encabezar lo que ha propuesto es la elaboración de planes de desarrollo de la educación física en distintas regiones del país, en particular en la región este y en la región litoral norte, justamente porque nos parece que las niñas me distraen a veces cuando están acá tan cerca, perdón. Nos parece que hay distintas condiciones que facilitan el pensar esto ya no como un titular genérico que vaya en el sentido de eliminemos las restricciones en el ingreso, sino en el proponernos cómo hacemos para que eso, que es a lo que la institución ya ha saldado, lo podemos traducir en acciones concretas para la situación que tenemos en Paysandú, que van a ser seguramente diferentes las acciones que vamos a tener que llevar adelante en el este, porque la situación de Paysandú es bien diferente que la que tenemos en Maldonado, totalmente diferente que la que tenemos en Rivera y que tenemos en Montevideo. Desde la dirección, lo que hemos propuesto en relación a la eliminación de las restricciones en el ingreso para 2019 es pensar en este entonces en dos niveles distintos: uno que hace a justamente la elaboración de estos planes de desarrollo de la educación física a corto, mediano y largo plazo en el este y en litoral norte. Incluso en la reunión que tuve con Rodrigo Arim el viernes pasado, yo le comentaba algo de esto. Creemos que estamos en condiciones de que plantear seriamente de que si nos sale la integración de la formación de tecnicatura y licenciatura, por ejemplo, no haya grandes dificultades para proponer que en 2020 en Paysandú no haya restricciones en el ingreso. Claro, vamos a depender de un poco el número que tengamos de inscriptos este año. Pero si contamos con que en 2019 se incrementó a 200 la cantidad de cupos y que en 2018 se inscribieron 220 y poco personas a la licenciatura y en la tecnicatura entraron todos los que se inscribieron, estamos muy cerca de lograrlos, y apenas con la integración de la formación de tecnicatura y licenciatura seguramente se pueda optimizar un poco más esto incluso. Y no tan inmediatamente, pero seguramente para 2021 esto mismo pueda ser planteado en Maldonado. De nuevo, dependemos un poco de conocer cuáles vienen siendo las tendencias en las inscripciones. Pero no parece descabellado que, de nuevo,
con la integración de la formación y con avances que puedan haber en el segundo eje, que ahora les paso a contar, propuesto para este año, puedan ir haciéndose, no parece descabellado proponer que en Paysandú en 2020 y en Maldonado en 2021 se eliminen las restricciones en el ingreso. En relación a eso, el segundo nivel de trabajo para la eliminación de las restricciones en el ingreso. Evidentemente hay una multicausalidad por la cual hoy no podemos decir eliminemos las restricciones. Una parte importante viene dado por las condiciones académicas que tenemos en la institución y el primer eje de trabajo tiene mucho que ver con eso. Un segundo nivel de limitaciones tiene que ver con las condiciones edilicias y de infraestructura. Esto también es de conocimiento de quienes trabajamos en la institución. Cotidianamente tenemos problemas asociados a esto. Por lo tanto, como aparte de esto es algo que se tiene que pensar necesariamente a largo plazo, estamos proponiendo priorizar dos cosas en relación a las mejoras de las condiciones edilicias y de infraestructura. Una es el acompañamiento del proceso de construcción de un gimnasio en el CURE. Esto la comisión directiva el año pasado lo saldó de una buena manera, entiendo, priorizando o reconociendo el grado de priorización que hay que hacer en este caso. Y a su vez destinar presupuesto propio para la construcción de una primera etapa de este gimnasio. Sobre esto se ha avanzado bastante el año pasado, pero estaba trancado por un problema casi que parecería burocrático, pero que era político entre la Intendencia de Maldonado y la Universidad, y ese problema se destrabó a fines del año pasado, y hoy estamos simplemente esperando que se termine de firmar un expediente que allana la situación respecto al terreno donde se va a construir este gimnasio. Estamos en una situación bastante atípica en la que tenemos detectada una necesidad de infraestructura, tenemos un terreno donde construir infraestructura y tenemos presupuesto para hacerlo, pero por problemas de nuevo de vínculo interinstitucional esto no se ha podido poner en marcha todavía. Apenas se destrabe, esto seguramente vaya avanzando y durante este año y el año que viene podamos estar llevando adelante la construcción, por lo menos de una primera etapa de este gimnasio en el este. La segunda cosa es la finalización de esta primera etapa de la proyección edilicia en Montevideo y la incorporación de ICEF en el plan de obras de mediano y largo plazo, que también en reuniones con el rector me decía, en 2019 se va a estar revisando y actualizando el propio POMLP. Nos interesa que como ICEF podamos estar siendo incorporados con la proyección de un nuevo edificio en el predio de Malvin Norte que la universidad tiene, que complemente a este edificio y al edificio que ya tenemos también en Malvin Norte. Evidentemente estas son proyecciones a por lo menos mediano plazo. Me decía, no se imaginen que en menos de 6 años el POMLP va a poder atender las necesidades que ICEF plantee y a su vez esto tiene el correlato que viene siendo un problema sistemático en la universidad de cómo logramos acompasar construcciones de obras edilicias nuevas con estructuras técnicas, administrativas y de servicio que permitan un buen funcionamiento de esas mismas obras. Bueno, evidentemente sobre esto va a haber que trabajar con, de nuevo, un ojo puesto en el corto plazo y otro en el mediano y en el largo plazo. Pero en torno a estos dos ejes es que estábamos proponiendo trabajar durante 2019 pensando en la eliminación de las restricciones en el ingreso en ICEF. Por último, también igual que el año pasado, estamos proponiendo un cuarto eje que es el desarrollo institucional de ICEF en clave universitaria. Si bien en esto creo que también hoy conversábamos en comisión directiva, no tenemos que perder la perspectiva. Quiero decir, tenemos que reconocer que en el escenario universitario en el que nos movemos, incluso lo menciono una vez más, en esta reunión que mantuve con el rector, él mismo me decía, está bien empezar a construir discursivamente que ICEF no es un servicio que está tan mal en montones de cosas. Hay servicios que están hace 50, 60, 70 años en la universidad y tienen problemas mucho mayores que los que ICEF hoy tiene. Creo que también nos debemos ciertas valoraciones al respecto de cómo hemos podido avanzar en la construcción de universidad en ICEF, sobre todo para el reconocimiento de lo que se ha venido logrando, lo cual no quita que sea necesario revisar y actualizar incluso varias de las cosas que se han venido generando como documentos institucionales o como estructuras institucionales que dan sostén a este crecimiento de ICEF en la universidad. Menciono algunas de las cosas que el año pasado
se proponían desde dirección en relación a este mismo eje. Una era la de generar instancias de discusión y de definición del ejercicio presupuestal 2019, acompañado esto con un trabajo que fue bastante intenso, corto, yo diría que muy exitoso y que a priori no parecía que fuese a ser sencillo, que era la de la unificación presupuestal de ISEF. Si recuerdan, en 2017 se había logrado un incremento presupuestal de 50 millones de pesos por un mecanismo de incremento directo por parte del Parlamento, y esto venía siendo un problema en términos de gestión cotidiana, porque el dinero incluso no llegaba hasta bastante avanzado el año. Dije 2017, debí decir 2016. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo el año pasado fue proponer en el ámbito de la CPP, primero internamente en ISEF, pero enseguida en el ámbito de la CPP, que en el pedido presupuestal, en el mensaje presupuestal de cara a la Ley de Rendición de Cuentas 2017, la universidad solicitara la unificación, es decir, el traspaso definitivo de esos 50 millones a presupuesto universitario. Y ahí lo recuerdo, o lo menciono como para que recordemos también, que no fue nada sencillo definir cuál iba a ser el pedido de ISEF. Si que el presupuesto fuese pasar a ser presupuesto universitario o directamente presupuesto ISEF, para, si se quiere, resguardar que al final de cuentas ese presupuesto nos llegara a nosotros y en el camino no se usara para financiar otras cosas. La propuesta de dirección que acompañó directiva y que implicó discusiones bien interesantes fue justamente la de que como institución universitaria teníamos que pelear sobre todo por construir, mejorar, incrementar un presupuesto de la universidad, no de nosotros mismos como servicio, y eso fue lo que se hizo. Y tuvo una devolución en el ámbito de la CPP muy buena, de reconocimiento de todo lo que también ISEF había logrado acompañar o apoyar gracias a este incremento presupuestal. Quiero decir, por parte del rector, en ese momento Roberto Marcarián, pero también por parte de otros delegados de la Comisión Programática Presupuestal, se reconocía de que gracias a este incremento presupuestal se habían podido finalizar obras o acompañar otros procesos que la universidad venía haciendo, que por lo tanto tampoco había que mantener esta idea de que ISEF se había cortado solo para pedir un incremento presupuestal propio. Esto fue, decía, me parece que relativamente exitoso en la medida en que el presupuesto institucional hoy está unificado y es posible entonces hacer proyecciones que la comisión directiva aprobó para cómo ejecutar este año el presupuesto mucho más sólidas y mucho más reales. A su vez, en este mismo eje, y cerrando el capítulo presupuesto institucional, en el año 2018 se dio inicio al proceso de evaluación institucional, que era algo que no había formado parte de la plataforma de trabajo o de la plataforma de gobierno que habíamos presentado, pero que coincidió que estaba abierta esta convocatoria y parecía además importante que una institución como ISEF, que había venido transitando, que sigue transitando transformaciones tan importantes durante los últimos años, se diera a sí misma una instancia o una serie de instancias para evaluar cómo se ha venido haciendo las cosas. Ese proceso se inició y de hecho se ha venido trabajando muy bien. Incluso en la jornada de cierre de la Comisión de Evaluación Institucional, porque hay varios servicios universitarios que están llevando adelante este mismo proceso, ISEF parecía o aparecía como el servicio que más había logrado adaptarse al cronograma de trabajo que se había propuesto por esta comisión. Se habían cumplido los plazos para los llamados, se habían puesto en funcionamiento una serie de dispositivos para recabar información que estaban dando, por lo menos que estaban permitiendo sistematizar esta información o hacerse esta información para sistematizarla. Y eso, de nuevo, me parece que en el ámbito de la comisión cogobernada que se está trabajando, integrada por todos los órdenes, ha logrado avanzar de una muy buena manera. También proponíamos cierta reorganización de cometidos y funciones de algunas comisiones cogobernadas, que me parece que lo que sí creo que está bien reconocer es que por lo pronto ha permitido repensar algunas frecuencias, no solo por parte de la dirección, evidentemente, de nuevo, esto por parte de quienes integran las propias comisiones académicas de grado o de departamentos académicos, de cuál es la frecuencia que conviene de sesión y qué temas tratar, y sí seguro una formalización o un retomar el funcionamiento sistemático de la Comisión de Presupuestos, Gastos e Inversiones.
en relación a lo que, bueno, con una lectura de lo que se hizo en 2018 y entonces intentando avanzar en esta misma línea de desarrollo institucional de ICEF en clave universitaria, para este año proponíamos 3 o 4 cosas. En principio, una actualización de documentos institucionales que ya en el cierre del año pasado nos parecía que quedaba en evidencia de que estaban haciendo agua o de que habían sido muy buenos insumos para iniciar algunos procesos, pero que ya también habían demostrado cierto límite, como el documento que organiza la enseñanza de grado en ICEF, el documento de estructura de los departamentos académicos. A su vez, proponíamos el año pasado, no logramos iniciarlo, el proceso de actualización del organigrama TAS y una actualización de los documentos que organizan la política de formación de grado y posgrado. Menciono algunas cosas muy generales con cada uno, pero si nosotros nos vamos a proponer reorganizar la oferta de formación e integrar la oferta de formación de grado de la institución, al mismo tiempo esta idea de cómo organizamos la enseñanza empieza a ser bien importante de revisarla. Pero también por otras cuestiones, si nosotros pensamos que tenemos que ir hacia la eliminación de las restricciones en el ingreso en Maldonado o en Paysandú para 2020, 21 y 20 respectivamente, necesitamos dar herramientas a nivel local para que se tomen decisiones. Quiero decir, si vamos a proponer armar un plan de desarrollo de ICEF en cada uno de estos CENURES, necesitamos poder adaptar las decisiones institucionales a una escala local. Yo llevo un ejemplo tonto, pero que es cotidiano, en Maldonado, donde me toca dar clases. Nosotros hemos definido que los grupos reducidos, que la enseñanza se organiza en grupos masivos o grupos reducidos, y esos grupos reducidos tienen 50 estudiantes. Bueno, esto está bien para cuando un salón tiene 60, aunque también parece como un límite un poco posible de ser revisado, pero seguro nos pone un límite increíble cuando el salón tiene 40 cupos, 40 lugares. Y al día de hoy tenemos un límite al momento de ir a plantear la bedelía en Maldonado, decir, bueno, nos interesa inscribir o abrir un grupo para dictado de la unidad curricular X para 50 estudiantes y ponerlos en el salón que tienen 40 lugares, porque bedelía no nos permite esto en Maldonado. Pero al lado hay un salón que tiene 60 lugares y digamos, si no tenemos ningún margen de flexibilidad para que a nivel de comisiones de carrera locales esto pueda decirse, ah, bueno, pero si nos interesaba esto, capaz que 40 y 60 terminan sumando 100 de la misma manera. Lo llevo a un ejemplo súper concreto y que parece tonto, pero porque me parece que son de alguna manera los límites que este mismo documento de organización de la enseñanza tiene, que es un muy buen documento que nos ha permitido mejorar en algunas cosas y que esas mejoras estaría bien no perderlas, pero que a su vez me parece que en esta misma línea de pensar escalas de organización del trabajo locales que tengan una mayor capacidad de resolución, algunas cuestiones de este tipo se tendrían que poder flexibilizar, al mismo tiempo que tendríamos que poder integrar el pensamiento de la oferta de licenciatura, tecnicaturas, en general, que este mismo documento intenta organizar. Este mismo documento fue la base para la proyección del documento de estructura de departamentos académicos, que además tiene algunos límites este mismo documento, porque en su momento no logramos que incorporara la situación del Centro Universitario de Rivera, por ejemplo, o no logramos que incorporara la oferta de tecnicaturas o de guardavidas. Hoy tenemos una estructura de cargos de los departamentos muy buena, como primer insumo, que tiene algunos errores, pero tiene algunos límites también, y que por lo tanto también en la medida en que se reorganice el documento de organización de la enseñanza o se actualice, también va a tener sentido revisar este otro documento. En cuanto a la actualización del organigrama TAS, creo que es por todos y por todas conocido el grado de desactualización que tenemos en cuanto a si la institución se va a proyectar crecer X, ¿cuál es la estructura técnica, administrativa y de servicio que vamos a necesitar para dar sostén a esas proyecciones institucionales? Por lo tanto, si bien hay un avance importante en ese sentido,
diría, en la medida que también las propias proyecciones institucionales se van actualizando, tendríamos que lograr acompasar las proyecciones en este nivel. Pero más allá de eso, también tenemos una situación hoy de bastantes debilidades en el cubrir cargos que la institución necesita no para sus proyecciones a futuro, sino para su funcionamiento actual. Desde dirección lo que estamos proponiendo es que podamos, por un lado, actualizar cuáles son las estructuras que necesitamos a largo plazo, cuáles son las estructuras que necesitamos hoy, que veamos cuáles son de esas necesidades, lo que hoy tenemos cubierto y la forma en la que está cubierto, y que entonces podamos discutir cuáles son las prioridades institucionales para seguir mejorando. También, evidentemente, me parece que es bien importante reconocer que se mejoró mucho en los periodos anteriores en cuanto a las estructuras técnicas administrativas y de servicio. Pero bueno, ahí creo que lo que todos creo podemos acordar es que la propia dinámica de crecimiento institucional nos enfrenta a nuevas necesidades. Por mencionar una que es evidente y se continúa con lo que decía antes, en las proyecciones institucionales no estaba en el documento de estructura institucional, en el documento de organigrama técnico-administrativo de servicio, una estructura de gestión ni académica ni administrativa de la oferta de posgrado. Necesitamos actualizar cuáles son las estructuras técnicas, administrativas y de servicio que se necesitan para ofrecer posgrados hoy, que ya tenemos y los que deberían haber en el corto plazo. Por lo tanto, de nuevo, me parece que nos debemos una discusión para actualizar esto y a su vez para definir prioridades que nos permitan progresivamente ir acercándonos a eso. Este último punto lo estamos poniendo y es casi como un deseo de que suceda y un no saber si vamos a llegar, pero lo decía antes, la irrupción de la maestría viene a poner un nuevo nivel de formación de posgrado que sería deseable que nos haga revisar esta articulación entre el grado y el posgrado. Pero sobre todo desde dirección, lo que hemos venido sintetizando o sistematizando es un poco esto de tener que ver cómo hacemos para darle continuidad a las ofertas de formación, continuidad de formación quiero decir, en el reconocimiento de la necesidad de formar para el ejercicio profesional y de formar para la producción de conocimiento, al mismo tiempo asumiendo que cuanto mayor integración haya entre estas dos dimensiones, ideal. Pero esto de actualizar los documentos que organizan la política de formación de grado y posgrado, de lo que trata o lo que viene a proponer es un poco esta cuestión de, bueno, discutamos cuál es la oferta de formación que querríamos tener en la institución hoy, a futuro, y ver cómo las articulamos unas con otras. En relación al proceso de evaluación que iniciamos el año pasado, estamos proponiendo finalizarlo. Esto estaba también de acuerdo, esto estaría de acuerdo con las previsiones que se hacía desde la Comisión de Evaluación y Acreditación a nivel central, de que el plan, el proceso de autoevaluación iba a durar aproximadamente un año y eso tendría que cerrar a mitad de este año. Durante el primer semestre la Comisión Gobernada va a seguir trabajando para esto. Pero a su vez una etapa que también está previsto o estaba previsto en el llamado y que le da continuidad a ese proceso de evaluación institucional es la creación de una unidad de evaluación institucional que entonces corresponde, entendemos, que se conforme y se ponga a funcionar en el segundo semestre de este año. Creo que todas también han escuchado mis obsesiones sobre la necesidad de seguir teniendo información afinada en relación al presupuesto institucional. Esto lo hemos podido trabajar, yo creo que de muy buena manera, con la Unidad de Gestión Presupuestal y en el vínculo con Contaduría Central. Por primera vez, el año pasado, la Comisión Directiva pudo darse una serie de instancias de discusión, la Comisión de Presupuestos, Gastos e Inversiones y después la Comisión Directiva para la aprobación de una proyección de ejecución presupuestal para un ejercicio siguiente. Más allá de que la directiva ya había aprobado en años anteriores algunas cuestiones en relación a esto, pero sí lo que logramos fue fortalecer un poco el proceso de discusión colectivo. Esto fue presentado también a Contaduría a nivel central y fue visto de una muy buena manera, fue recibido de buena manera. Lo que estamos proponiendo en este caso entonces es
Por un lado, el fortalecimiento del trabajo de la Comisión de Presupuestos, Gastos e Inversiones y el seguimiento de esa propuesta de ejecución presupuestal que aprobó directiva, y al mismo tiempo reconocer de que esto es algo que tiene que tener continuidad y entonces tenemos que darnos estas mismas instancias de discusión para la elaboración de una propuesta de ejecución presupuestal para 2020. Yo creo que si logramos hacer todo esto, vamos a terminar el año bastante cansados y cansadas, seguramente, pero preferimos hacer un plan o una propuesta para 2019 que sobre todo sea ambiciosa y que en todo caso no lleguemos a octubre y noviembre y digamos, ¿y ahora qué más nos queda por hacer? Porque ya hayamos cumplido todos los objetivos. Reconocemos que es muy ambicioso el intentar poner en funcionamiento en simultáneo además todas estas cosas. Y lo digo una vez más porque en realidad en este caso ya no va a ser un reconocimiento de que esto ha venido sucediendo colectivamente, sino un pedido y una propuesta de que estas propuestas de priorizaciones sean discutidas y complementadas o modificadas por la institución en su conjunto. Entonces es una invitación y un pedido a complementar y a modificar esto. Si esto no lo hacemos colectivamente como ICEF, seguramente no sea posible hacerlo, y lo decía al principio, es casi inevitable este relato en primera persona, pero el empezar los nuevos años, mal o bien, ponen esto sobre la mesa de para qué o por qué tiene sentido proponer que una institución universitaria pueda plantearse estos desafíos. Creo que lo que ICEF ha venido haciendo en estos años y el reconocimiento que ha venido logrando en la universidad en su conjunto y la apuesta por una construcción institucional hace que todos estos objetivos tengan sentido. Para la dirección, por lo menos este es el planteo. Hay un proyecto institucional que vale el esfuerzo y que seguramente el cansancio de fin de año también nos encuentre en la satisfacción de haber logrado varias de estas cosas. Pero de nuevo, el desafío grande no es el plantearnos que estos objetivos tengan sentido, sino el traducirlos en acciones que puedan ser apropiadas, puedan apropiarse los colectivos que componen los distintos espacios institucionales. Desde dirección, de nuevo, la invitación es a que podamos seguir apostando a la construcción de un proyecto institucional que nos exceda como dirección a este periodo de gestión y que lo que nos permita sea el plantearnos qué ICEF queremos dentro de 15 o 20 años. Suponemos que estas proyecciones para este año pueden aportar en ese sentido y bueno, ahí nos veremos trabajando en distintos espacios durante todo el año. Yo les agradezco que hayan venido y que hayan escuchado. De nuevo, tiene sentido esto, si no queda acá y si distintos colectivos después pueden recibir a la dirección para discutir sobre esto y decir por acá no, por acá sí, o por este otro lugar sería mejor si agregamos además esto otro. Queda hecha el pedido de que nos reciban como dirección a los distintos órdenes y a los distintos actores de la institución. Así que de nuevo, muchas gracias y seguiremos conversando sobre esto mientras brindamos ahora en unos minutos. ¿Sí? Muchas gracias.